Un estudio que fue realizado recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el que estudiaron 40.000 personas en los Estados Unidos entre 8 a los 80 años de edad. Ellos apenas querían ver cómo nosotros estamos interactuando con las Escrituras. Y ellos descubrieron una cosa que terminó convirtiéndose en el principal hallazgo del estudio en sí. Ellos no estaban buscando eso y se terminó convirtiendo en el punto principal del estudio. Cuando nosotros leemos la Biblia una vez por semana, y eso podría ser en el culto de domingo, cuando el pastor dice abra su Biblia y nosotros escuchamos el mensaje, una vez por semana mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicar mejor un poco de aquí a poco. Dos veces por semana, el efecto es casi insignificante. Ahora, al leer tres veces por semana, hubo una señal diferente en el mapa, como si fuese una palpitación cardíaca. Algo aconteció, aunque fuese como una palpitación, pero el descubrimiento más profundo es este. Cuando leemos la Biblia cuatro veces por semana, el efecto sube de forma increíble. Lo esperado sería que fuese uno, dos, y que hubiese un aumento gradual del efecto e impacto en su vida. Pero fue literalmente uno, dos, tres, cuatro. Algo cambia radicalmente. Ok, usted me dejó algo curioso. ¿Qué tipo de comportamiento está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. Wow. ¿Eso leyendo la Biblia cuatro veces por semana? Sí, cuatro veces por semana. Los problemas de mal carácter caen un 32%. La amargura en relaciones, matrimonio, relaciones con sus hijos, cae 40%. El alcoholismo cae 57%. Los sentimientos de estancamiento espiritual. Si yo tuviera que escoger una área, cuando converso con las personas en la cual ellas son realmente honestas y que ellas se sienten estancadas espiritualmente, es solo hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted gasta en la palabra leyendo la Biblia cuatro veces por semana? Ese sentimiento cae un 60%. Contacto con la pornografía cae un 61%. Ahora, si nosotros miramos los hábitos positivos, el intercambio de la fe aumentó en un 200%, porque usted confía en la palabra de Dios. Y hay un aumento del 230% en el discipulado. Eso es increíble. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12.